Una de las edificaciones más emblemáticas de la ciudad de Jaca es la del Fuerte de Rapitán. Situado en la zona norte de Jaca, sobre el cerro de su mismo nombre y a 1.142 metros de altura, se encuentra el Fuerte de Rapitán. Esta fortaleza semienterrada, para evitar la acción de la artillería, ha sido testigo mudo del devenir de la ciudad de Jaca a lo largo de estos últimos siglos. Construida en el siglo XIX, esta fortaleza militar se encuadra en la tipología de fuerte fusilero artillado. Se concibió como parte de una extensa red defensiva que se construía de forma paralela a la línea internacional del ferrocarril Olorón-Canfranc. Su estratégica ubicación a la entrada natural del Valle del Aragón le confirió una importancia decisiva en la defensa fronteriza frente a una hipotética invasión por parte de los franceses. El Fuerte de Rapitán ocupa una superficie de 35.540 metros cuadrados, con 18 emplazamientos de artillería y con dependencias que se distribuyen en dos partes diferenciadas, la de alojamiento y la puramente militar. A través de su puerta principal se accede a la parte noble, en la que se disponen los salones, los despachos y los alojamientos. La parte militar cuenta con fosos y poternas para fusiles y cañones. Las obras de edificación se iniciaron en 1884 con costosas tareas de desmonte y explanación del terreno. Además, también fue necesario trazar y acondicionar el camino que sube hasta la cima y que se finalizó 2 años más tarde. En 1888 se realizaron los planos de la fortaleza y un año después su construcción fue aprobada por la Real Orden de 14 de marzo. En 1890 llegarían desde la fundición de Trubia 11 cañones para ser emplazados en el futuro castillo. Su construcción se había iniciado a la vez que la del Fuerte de Col de Ladrones en Canfranc y el de Santa Elena en Biescas, en un intento de la monarquía española por fortificar la frontera pirenaica. Finalizó la construcción en noviembre de 1900. En ella trabajaron unos 250 jornaleros de la zona, además de numerosos canteros. Su coste supuso para el Estado 6 millones de pesetas. En el año 1900 se realizó la ceremonia de la bendición del Fuerte de Rapitán y el izado de la bandera, fecha que supuso el inicio de la actividad castrense. Aunque muy pronto se pudo comprobar que las estrategias y avances militares lo habían superado prematuramente. En 1929 se instaló el teléfono, el telégrafo y el alumbrado eléctrico en virtud de una real orden del mismo año y cuyo presupuesto ascendía a 15.465 pesetas. Aunque no llegó a entrar en combate, su historia consta de varios episodios trágicos en relación a los primeros días de la Guerra Civil, cuando, delante de sus muros, cayeron fusilados decenas de republicanos. Su gestión pertenece al Ayuntamiento de Jaca desde 1973, aunque sigue siendo propiedad del Ministerio de Economía y Hacienda. En 1978 fue sometida a una importante intervención para convertirlo en residencia y centro de actividades culturales, fin para el que sigue siendo utilizado esporádicamente. Durante algunos años acogió el Museo de Miniaturas Militares, pero tras su remodelación se trasladó a la Ciudadela de Jaca, cuya exposición alberga más de 32.000 piezas.